Bienvenidos a otro capítulo de Uncharted 3 con Nathan Drake y Victor Sullivan, que están ahí como con miedo, no sé. Si hemos matado a todos, ¿no? Dame bala, dame bala. Sully está ahí como al acecho. A ver, por si vienen más. Comitiva de bienvenida. Vamos, ayúdame con la puerta. Venga. Víctor. Venga. Vale. ¿Y ahora por dónde? No lo sé. No lo sé. ¿Intentamos bajar? No lo sé. Ay, esto hemos perdido. Ahora hay que bajar. Ahí estaba yo rescatando a Sully. Sí, ahora hay que bajar. No hay que hacer mucho por aquí. No podemos trepar. Pues bajemos, pues. ¿Qué demonios? Dime que no aparecen bichos. El nombre de Talbot. Era. Era. Pero es imposible. Acaban de llegar. Eso digo ¿qué yo. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo no se quedó así? Idea, pero te juro que no me gusta. A mí tampoco. Como podrido o putrefacto, no sé. Se aparecen más cosas de bichito, como me ocurrió en un charte en uno. Mira las baldosas, eso veo. Sí, pero no digas nada. Es una tontería. Me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente. Buena idea. ¿Lawrence anotó algo sobre esto? Deja de mirar. Eso es todo. No, esto no. Tengo que ser para el otro lado. Para el otro lado, para el otro lado. Para. No. La Atlántida de las Arenas. Siria. Quizás debas recorrerlas en un orden concreto. Mira, aquí está. 3D, 4N, 3X, 4. No lo sé. 2X, 2G, 3N y el otro. Vale. Era 4N. Y después, ¿cuál eran las otras? 4N, 3X. 4N. Si pisas las baldosas en el orden correcto, seguro que sucede algo. ¿Dónde están las X? Y vale. 3N, 4N, perdón. Y ahora 3X. Y las siguientes son cuatro palitos estos para abajo.
Vale. Eran tres. Estos eran cuatro, ¿no? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Luego, X. Yo pensaba que era N. 2X. ¿Y N es cuánta? 3. 2X y 3N. 2X. X, 3N. ¡No! N era 3. Sí. Pues eso. Que no aparezcan más bichos. Libros. No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. ¿Vienes? Gracias. Parece una especie de laboratorio, ¿no? Sí, literal. Tengo unos 400 años. De alquimia. Más luz, Sully. Ya está. ¿Y hasta dónde? Parece el laboratorio de un alquimista. Literal. Vale, ¿qué estamos buscando acá? ¿No te recuerda esto a algo? Sí, el escondrijo de Marlowe, ahora que lo mencionas. Sully, es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos aquí? No ¿En dudo. Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas, al igual que Lorenz. Mira esto. ¿Qué? Okay. Más escrituras, Adea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura enoquiana. Enoquiana. ¿Qué idioma es ese? ¿Podrás descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí, o el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Puede ser. Vale, empujemos. Hijo cabrón ingenioso. Ah, gracias. No tú. John Dee. Tú también eres ingenioso. Vale, una animación. Ya, subí, salta. Sí, allá vamos. Subí, dame fuego. Sí. Por fin. Ah, mucho mejor. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto. Suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto.
Y esta que no lo sé. Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. Puzzle es más difícil que el anterior. Y esto es. No te asustes, mando. Yo también estoy asustada. Esto es Jenny, que está en el diario. Y es un león. ¿No? No entiendo nada. Nada de trozo de papel del encontrado. En el laboratorio secreto de John Dee, en Francia. No entiendo ni papá. Sí, no te asustes. Yo también estoy asustada. Querido Mario, pues, ¿qué he hecho? Entonces, como una C. Al revés. Que sí, no te asustes. Y no se ve nada. Esto es una N. Sí, un dispositivo de batería. Este vídeo va a ser cortito. Y esto es un águila. Sí. A ver si yo me entiendo. Caballo, águila. Eso no sé lo que es. Y el león. ¿El león qué era? Ah, la N. N. ¿Qué es? ¿Un concurso medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, es donde irían su tumba. Sigue buscando. ¿Y el águila? Entre N y 2X. Y el 8. Águila. El águila. Aquí. Luego era. Suelta. Si el águila estaba ahí, el caballo estaba allí. Vale. Caballo. Uy. Ahora. El águila está hecho. Ahora es. No. El águila. El caballo, quería decir. Vale, estos dos están colocados. Correctos. Este no lo sé. Ah, no, este está bien. Queda la cabra, que no sé dónde es. Y el león. Según el león. Es en la N. Debajo tiene la N. Pero un montón de N.
marqué su lugar en el mapa. X. Vale, que tienes que... Ok. Y este, como no lo sabemos, y no sabemos qué animal es, el león. N. Esta herradura, la herradura para abajo, ¿no? Espérate un minuto. Herradura para abajo también. Y herradura para abajo, herradura para abajo, herradura con círculo, herradura con círculo. Y N. Esto es el león. Hola. Esto es el león. Aquí. ¿No? Bien. Y déjame ver el último, que no sé qué haré. Será la cabra. Esto es un círculo. Tridente, ocho y herradura con círculo. Herradura con círculo, ocho, sí, tridente y una C. Bien, esta me falta. Y magia. Y animación. Esta es. Sujeta esto. Disculpe usted. No hay nada. Mira, será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. Lo hacemos encima del Lancelot, ¿eh? Es escritura sabia. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí, de hace 3.000 años. ¿Será? Sin el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso y que Cater y Chloe logren encontrar. Cater. Y yo llamándolo Charlie. Pues arrancamos. No. Eso no sería recomendable. Mierda. No, no, han pillado. Buen trabajo, caballeros. Harris, coge el artefacto del señor Drake, por favor. Sí, Harris. Ven a por él. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Ned. Dáselo. Genial. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Santo Dios! ¡Arañas! Quédate en la luna.
a PlayStation, pero con un araña de abajo. Quédate en la luz. Vale, ¿y ahora qué se hago? Tenía que saltar. Corre, 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 corre. Por todas partes. Lo sé. Tenemos que irnos. Vamos. Nos vamos a morir por unas arañas. Recupera, recupera. Dios, entran por el techo. Eso hago. Dios mío, ¿cómo corren? Dios. Eso hago. ¿Dónde estamos? Esto no tiene mapa. ¿Eh? Mira que hay que bajar. No vamos a ir. Por donde vayamos, prométeme que no habrá. No te prometo mucho. Tenemos que volver a bajar. Vale. Buscaré el modo de salir. ¿Me podía llevarme el gramófono? Ahorro de batería. Esa es la salida. Allá abajo. Vale. Venía. Veré si encuentro cómo cruzar. La lámpara. Ojo, que aquí también hay telas de araña. Pero mijo. No. Eso. Oh, no. Cuidado. Va a explotar. Lo sé, lo sé. No oigo nada. No oigo nada.
Porque dijo, espera. Marchar. Hay que quemar este sitio. ¿Por qué? Solo tenemos que salir. Ahora. Vale, tengo 4% de batería. Creo que hay un teatro ahí. Un teatro y un piano. Nunca me había fijado. Vale, sigamos con la historia. Pasa para allá. Venga. Mierda, esto no sirve. ¡Míralo, Suri! Sube. ¡Mierda! Dale. Suli. ¡Arriba esa maldita vida! ¡Aguanta, Suli! No. No está. ¿Qué hiciste? No sé qué tengo que hacer. Me ha matado. Me ha matado. Puede desaparecer. No. No está azul. Ah. Venga, prisa. Aguanta, ya voy. Venga. Corre. Contra, puntería, pues. Pues vamos. ¿Por dónde? Joder. Dichoso. Vale, ¿y ahora por dónde? Por aquí, te ayudaré. ¡Vamos! ¡No sirve! ¡Vamos! ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Joder! ¡De dónde me disparo! Perdón por la palabrota. Vamos. Por aquí.
Vamos, hay que largarse de aquí. ¿Cuánto? De aquí no. Sí, estamos bien. Nos vemos en el otro lado. Genial. Allí estaré. Con cuidado. Venga. Sube. No, no baje, sube. Camina. Tengo que bajar. Ahora. Ven, no, yo también tengo miedo, cariño. Mierda. Esas palabras, chicos. No lo vi venir. No, sé que te asusta. No lo vi venir. Rebelión. Contra. ¿Dónde está? Aquí abajo, ya casi estamos. Ve a la puerta. ¿Alguno más? Pesado eres. No. Espera, aquí arriba. Para. ¿Dónde? Es la puerta. No. Por aquí. ¿Dónde? ¿Sule? ¡Dios! ¡Vaya capítulo! Suri, estoy atascado, ayúdame. Son ellos. ¡Abajo! Gracias. Vámonos. ¿Esto me lo llevo? No, vamos. Va, no me acuerdo de esta parte. ¿Qué era? ¿Cómo?
No me acordaba de este capítulo. Este capítulo va a ser bastante largo. No. ¡Sully! ¡Sully, aguanta! ¡Escurro! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sigue subiendo! Pues bueno, voy a dejar el capítulo por aquí. No sé qué más tengo que hacer. ¿No voy a bajarlo de nuevo o sí? Oh, sí. Hay que bajar.